Oye, si quieres venir de público a jugar presencial con todos los protocolos, envía la palabra público al 787-420-9020. Habla ahora mismo y un productor te estará llamando para coordinar el día de tu preferencia. Muy pocos espacios disponibles, así que escribe ya. Que venimos ya desde el lunes, vamos a tener poquito público, pero vamos a traer y los participantes en vivo. Y yo tengo por aquí unos chicos que están echando para adelante. Good Demon Joseph lanza su marca puertorriqueña. Mira, todo está de show. Buenas noches, Joseph. Brian, buenas noches, jefe. Ah, Brian, discúlpame, sí, ¿qué pusieron Brian aquí, Joseph? Brian Agosto. Brian, ¿ustedes vienen de qué pueblo? De Junco. De Junco, y cuéntame un poquito de las gafas y de todos los accesorios. Bueno, primero que nada, buenas noches, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Brian Agosto, aquí estamos viendo lo que es la marca Good Demon. Empezamos con varios accesorios como gafas, bultos, gorras. Esto que tenemos por aquí son hebillas de correa, pero nos especificamos en el diseño de moda como tal. Si pueden apreciar por ahí, tenemos varios de los muchachos con varias piezas de nosotros exclusivas. Pero ahí están los modelos. ¿Dónde las podemos conseguir? Lo podemos conseguir a través del website www.gooddemonwear.com. Así mismo, dilo otra vez para que lo sepa todo el mundo. www.gooddemonwear.com. Muy bien, gracias mi panita, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, bendiciones. Mira cómo modela el mago, mira el mago. Ahí está el mago, ahí está los qué modelos. ¡Qué flow! Ahí está mi panita, mira. Ahí está, busca los Good Demon Society en las redes sociales, Good Demon Society. Muy bien, perfecto. Y mira, está por ahí Paola. Paola, ven para acá, mi amor. Paola me trajo, mira, me trajo aquí con mi familia, con Marilyn, Alexandra, Julián y mi mamá. Allá, gracias, Paola. ¿Dónde te podemos conseguir nuevamente tu arte? Pues me puedes conseguir Paola Ortiz 21 en Instagram. Muy bien, ¿y ese quién es? Ese es Pepe. Sí. Ave María, Pepe, mira qué chévere quedó. Paola, gracias por estar con nosotros, mi amor. Gracias a ti. Excelente, excelente. Mira, Pepe, mira, lo tienes para ti. Gracias, Paola. Gracias por estar gracias con nosotros. Gracias a usted. Muy bien, Pepe, guárdame este por allí. De show, lo vamos a poner aquí en la oficina. Y ya yo estoy listo. El mago, pero hoy está fashion. Dímelo, mago, más fashion. ¿Cómo lo hizo? Aquí estoy, hoy estoy aquí. ¿Pero tú eres tú o el otro gemelo, que es más reggaetonero? Más rapero, yo soy el gemelo hoy, voy a hacer magia. Dale, gemelo. Mira, buenas noches a todos, buenas noches, Ale. Buenas noches. Gracias a todo el mundo por el cariño, salgo por ahí, esos besos, esos saludos, esos abrazos que ustedes me envían a distancia, se los envío hoy a todos ustedes, ¿ok? Ale. Ajá. Hoy traigo algo muy especial. Traes una botella de agua. Una botella de agua, vacía. Quiero que la examines, que no tiene un rotito. No, mira, ¿dónde lo puedo? ¿Aquí? Una toma, ahí. Mira, hay nada aquí. ¿Normal? Normal. Ok. Ajá. Ok, también traje un pañuelo. ¿Pañuelo? ¿De qué color? Rojo. Cógelo. Examínalo también. Pañuelito, mira. Sí. Ahí también. Nada por aquí, nada por allá. Ahora, traje un pote de papita. Mira lo que voy a hacer. Voy a guardar la botella dentro del pote de papita. Ok. Voy a taparlo. Ajá. Y lo voy a dejar ahí por ahora. Ajá. Ahora mira lo que quiero hacer. Quiero hacer algo con el pañuelo. Quiero que examinen mis manos, que toquen mis mangas, que no hay nada. Nada. Incluso para esta parte me voy a subir un poco las mangas. Para que las personas no sospechen. Sí, porque la gente dice que los magos esconden los trucos. Desaparecen las cosas debajo de las mangas. Usted sabe lo complicado que es ponerse algo en la mano. Pero igual la gente puede pensar lo que quiere. Exacto. Voy a desaparecer el pañuelito rojo. Va a viajar por el aire. Ajá. Y va a aparecer dentro del pote de papitas que está ahí en la mesa. Cerrado. Cerrado. Ahí voy. Mira. Un pañuelito rojo. Lo voy a hacer muy lento para que en casa lo puedan disfrutar. Ahí voy. Dentro de mi mano. Una. Dos y tres. Y el pañito rojo desaparece. Embuste. Y usualmente la gente aplaude cuando eso pasa. Gracias. Mire, mis amigos. Gracias. En su casa, yo estoy aquí a menos de un pie. Y más difícil para el mago porque estoy al lado. Está ahí cerquita. Estoy tratando de ver cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Y no tengo idea alguna de cómo lo hace. Mira, lo impresionante fue desaparecer el pañito. Eso está bien. Okay. Pero, hacer que el pañito viajara por el aire, que traspasara el pote de papita. Y no solo el pote de papita,
sino también, lo voy a enseñar antes de sacarlo para que se vea, que aparece dentro de la botella de agua. ¿Qué? Mira. Ahí está. ¡Wow! ¿Cómo lo hizo? Mira. El aplauso para el mago. ¿Cómo lo hizo? Sácalo de ahí. Sacarlo es difícil, imagínate meterlo. Todo el mundo en casa, ¿cómo lo hizo? Mago, pero es que yo te vi con el truco en la mano. Después yo te vi con la botella vacía allá adentro. Mago, de verdad me encanta tu magia. Gracias. ¿Dónde te podemos conseguir? Mira, esto es fácil. Si tienes Facebook, si tienes Instagram, tú pones Mago MC y rapidito te voy a aparecer por ahí. Le das like a las cositas que quieras. Así que ahí estamos a la orden. El aplauso, hashtag como lo hizo. Hashtag como lo hizo. Entra ahora mismo, mira, telemundopr.com y vote por el talent show. ¿Quién lo hizo mejor? Usted decide. Vamos a una pausa. Vengo ya. Esto se pone bien bueno. Quédate ahí. Vamos arriba. Entra a telemundopr.com. Ahí está Marc Anthony con la India. ¿Quién ganará hoy? Heidi. Hemos dañado a Heidi de producción. Ahí está Betty. En su regreso a los talent show. ¿Quién ganará hoy? Está en sus manos. Entra ahora mismo a telemundopr.com. O si no, el QR code que está ahí. Mire, pega el teléfono en modo foto que lo va a llevar al link bien facilito. Mira, David Bisbal, señoras y señores, el mismo. David Bisbal. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana, que estamos en vivo. Vamos allá.